que intenta hacer la Sociedad Argentina de Pediatría es bajar algunos lineamientos con sustento y evidencia científica a través de no solo de estudios de lo que ha pasado en otros países, sino además con la interconsulta de muchas comunidades científicas y educativas. Se hace una evaluación de lo que fue la no presencialidad de los niños y la implicancia que tuvo que los niños no concurran a las escuelas en el 2020. Y bueno, y en base a eso se hace como una evaluación a ver cómo seguimos y cuáles serían los mayores beneficios de acá en un futuro. Los niños en general no son grandes transmisores de esta enfermedad. No es porque sean niños, sino porque tienen una condición que los niños, en general, cerca del 80 a 90% de los niños tienen formas asintomáticas o formas leves. Y toda persona que tenga forma leve o asintomática no son grandes transmisores. Ese es un concepto importante porque justamente este estudio es lo que nos va a permitir cómo nosotros y cómo planeamos la vuelta a la escuela. En general, los niños, como toda persona que se infecta con este virus, puede estar asintomático las primeras 48 horas y a partir de la cual presentan los síntomas. Hay una gran diferencia entre los niños mayores a 10 años que se comportan por ahí un poquito más parecido a los adultos que en los niños menores de 10 años, que sí podemos lograr cifras hasta el 90% asintomáticos o sintomáticos leves. Es decir que dentro de todo la pasan bastante bien y no son grandes transmisores. Esto es con respecto a la epidemiología. Es importante saberlo porque digamos, en el momento de planear cómo volver a las clases, esto es importante. El proceso es tan dinámico y cambia día a día que no sabemos qué va a pasar de acá a marzo. No sabemos cuál va a ser la situación epidemiológica. Sabemos que siempre hay como marcadores que, obviamente, uno, cuando van a empezar los chicos la escuela y los docentes, con todo el esfuerzo que han hecho durante el año pasado los docentes, me imagino que muchos de ellos también quieren volver a la presencialidad, pero la idea es no poner en riesgo a ningún sector de la comunidad y menos sectores vulnerables. Por eso hay que evaluar bien el momento del ingreso y eso va a depender radicalmente de la etapa epidemiológica. Si Trenkelauken, llegado a marzo, tiene más de 200 casos por 100.000 habitantes y tiene una ocupación de la terapia intensiva mayor al 80%, es muy poco probable que la presencialidad de los niños esté en las escuelas. Esto es lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Pero si nos encontramos con niveles menores, podemos sí iniciar la presencialidad de los niños en las escuelas. Creemos que es indispensable que los chicos vuelvan a la escolaridad y a la presencialidad. ¿Por qué es esto? Bueno, durante el año 2020 se vio que muchos niños empezaron a incrementar las horas de pantalla a niveles preocupantes. Muchos niños con miedo, con ansiedad, aparecieron algunas fobias. La falta de motivación en el transcurso y en el correr del año, en donde muchos niños, no solo acá, sino más que nada en lugares más en estratos más vulnerables, esto se vio un abandono de la escolaridad y sabemos que aquellos que han abandonado en ese contexto por ahí no vuelvan a la escuela, digamos. Por otro lado, lo que vimos es familias agotadas intentando que, por un lado, bueno, se incrementó el desempleo. Estas familias tenían que ser mamás, maestras, se vieron desbordadas por momentos. Aumentaron los índices de violencia intradomiciliaria, abusos. La verdad que eso aumentaron la incidencia, es lo que habla un poco este artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Por otro lado, la escuela era un lugar seguro en donde los niños se alimentaban, funcionaban como comedores. Cuando apareció principalmente la primera etapa, en donde fue un aislamiento estricto, esto hubo inseguridad alimentaria en muchas familias, ¿no? En cierto porcentaje de la población. Así que, bueno, todo esto, y no nombro a los niños con necesidades especiales, los chicos que tienen algún retraso madurativo, que necesitan las terapias que se han suspendido todo el año pasado, la verdad que se vieron muy afectados. Obviamente la vuelta a las escuelas tiene que ser algo realmente con protocolos estrictos, tiene que ser de forma escalonada, no puede ser todos los niños el mismo día, sino que en forma escalonada. Y hay algo muy importante, que tener una estrategia cuando aparece un caso positivo, porque rápidamente tenemos que evitar la diseminación. Entonces, para evitar el cierre de escuelas ante un caso positivo, tenemos que tener, y el sistema tiene que estar bien afilado para rápidamente actuar ante ese foco, sacarlo de la escuela y que siga funcionando. El uso de barbijo tiene que ser, cuando se inicie la escolaridad, el uso de barbijo temperatura antes de ingresar, barbijo horario completo y el distanciamiento social. Los grupos se van a respetar, la idea es que se respeten los grupos, así un niño que sea aislado se aísla con su grupo y no tenemos que aislar a toda la escuela porque no sabemos con quién. Eso es muy importante, que se respeten. Y bueno, estas son un poco las estrategias que se plantean para volver a las escuelas. Obviamente, la Sociedad Argentina de Pediatría lo que habla es de no exponer a nadie, obviamente. Esto, digamos, queremos creemos que es indispensable la vuelta a las escuelas, pero obviamente va a depender de la situación epidemiológica.